Bienvenidos a todos. Y a pesar del agua, ni Coyoto ni Oviedo se encogen. Quiero dar la bienvenida a las madres y a los niños de Coyoto, que como sabéis, aparte de sidra, necesitan otras infraestructuras, comenzando por la petición de una biblioteca. No oigo a la gente de Coyoto gritar. Bien. La concejala que lleva lo de bibliotecas, seguramente desconoce que en Coyoto no hay ninguna biblioteca, ya que en Trubia hay varias, en Coyoto pues no existe ninguna. Que acaba de llegar de la Asociación de Vecinos de Caces, que dice así: la Asociación de Vecinos Fuente de la Cueva de Caces, en asamblea realizada el 28 de abril, ha decidido por unanimidad mostrar su apoyo y solidaridad con las bibliotecarias, bibliotecarios de Oviedo, a la vez que manifestamos nuestra más enérgica repulsa a la política que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo está realizando respecto a las bibliotecas públicas. A los de Caces, un aplauso. Es incomprensible que una ciudad del siglo XXI, con 222.000 habitantes como Oviedo, realice recortes de algo tan básico y de una estructura tan esencial como es el acceso a los libros. Las bibliotecas son y están en los barrios, unen a la gente, se han creado redes de club de lectura, se ha elevado la cultura en los barrios y en las zonas rurales. Que el equipo de gobierno, para ahorrarse 150.000 euros, expulse a 13 personas profesionales de demostrada valía, llevaban entre 15 y 17 años, para mandarlas al paro y sustituirlas por 6, es decir, por menos de la mitad, no tiene ninguna respuesta. El equipo de gobierno, a todas y cada una de las interpelaciones que les hemos hecho desde los grupos de la oposición municipal, nos han contestado con la negativa. Y la negativa es que mientras ellos hacen esta reestructuración es para mejorar. La pregunta es, ¿cómo se puede mejorar un sistema en el cual 6 personas sustituyan a 13? Yo creo que en el fondo lo que hay es un recorte económico y una gran sensibilidad sobre el tema del libro. Insisto en mis últimas palabras: si al alcalde le gustaran los libros como le gustan los perros o le gustan los caballos, Oviedo seguiría teniendo bibliotecas y bibliotecarias como las que hemos tenido en los últimos 17 años. Muchas gracias.